chicas. Janet. Carolina, venga. Carolina. Carolina. Y recibirá al deporte solito. 6:33 de la mañana, si les damos la bienvenida a primera hora para que nosotros sí les recordamos que pueden estar en contacto con nuestra sala de redacción en el 2020. Bueno, ya afortunadamente pues está escampando, pues, ya está escurriendo. Pero ya el día yo creo que también va arreglándose un poco. Va a haber tiempo pues para poder hacer la actividad en la comunidad de Guayán. Venga, Lucas. ¿Qué color? Sí, voy al colegio, estoy estudiando contabilidad y finanzas. Dicto clases de música en la tarde, saxofón. Estoy en una academia de baile. Estoy en un club de emprendimiento en el SENA. Estoy en la Cruz Roja, estoy en muchas cosas. Y pues le ayudo a mi papá, claro, le ayudo en lo que pueda. Trato de estar pendiente de él, pues porque él solo, entonces le ayudo. Y en cada la noche, a pesar de la lluvia, se lograron hacer ya las primeras tareas de evacuar el avión. Pero ahora que esperan los médicos, porque implica el pago de unas indemnizaciones grandes, hasta no tener absoluta certeza de las causas, no se van a anunciar los resultados. Lo que dice el descartado es que haya sido presentado la causa del accidente, que por ejemplo cuando el avión entró a la pista, el tren de esta lo que más me gusta de la música es que al interpretar un instrumento o pues escuchar música como tal, uno se encuentra como ya en su mundo, ya ahí puede expresar lo que quiere, siente, lo que quiere, se encuentra como tal, ya como que es un complemento hacia uno, ¿no? Es una sensación muy, muy especial lo que se siente. Me puede desestresar, olvidarse de todos los problemas que tiene, por ejemplo. No, muchas cosas. Me siento muy feliz cuando estoy tocando, sí. Ahí pues uno expresa mucho lo que siente. Y entonces, no, es como entrar en otro mundo. Es como algo, pues, algo maravilloso, ¿no? Ya vamos de salida, nos están esperando los otros integrantes de la banda en el muelle y hoy vamos a visitar la comunidad del Remanso. Vamos a ir a hacer un toque allá antes. Vamos. El casco. Jóvenes por la Paz es una banda musical que nació con el ánimo de que los jóvenes en el Guainía y más concretamente en Inírida encontraran a través del Colegio La Primavera una forma en que ocupar sus ratos libres y al mismo tiempo engrandecerse como personas y enaltecer sus valores en torno al contorno familiar y al contorno estudiantil y de grupo. Jóvenes por la Paz también nació con la necesidad
de que estamos en una localidad donde las jóvenes son muy susceptibles, por ejemplo, a la prostitución. Tenemos alrededor de dos batallones de soldados, ¿cierto? Entonces es importante de que las jóvenes y jóvenes encuentren un norte en su conceptuar que es la vida. Jóvenes por la Paz también ha servido a los padres de familia, más concretamente a mí, como una alternativa de solución y de educación para poder llevar estos jóvenes y estas jóvenes, en el caso de que yo tengo tres hijas, en este momento son personas ya de un carácter definido, una personalidad también muy sólida. Las niñas realmente en la banda, a pesar de que están entretenidas, todo el tiempo están entretenidas, ellos van fortaleciendo y van afianzando sus valores en el sentido de que se vuelven personas más responsables. Está demostrado ya que todas aquellas niñas que están en la banda son las que mejor rinden en el estudio. A pesar de que están en banda, tienen que realmente que corresponder con lo que es su estudio, con los ensayos de la banda, y también están en baile, en una academia de baile. Entonces todo el tiempo lo tienen ocupado. Y eso para mí es muy importante, porque la juventud a esa edad hay que buscarle que esté ocupada, porque realmente es el zoom de ellos, es la línea, es lo que ellos necesitan. Ellos tienen grandes energías que tienen que ocuparlas en algo, o si no se pierden. La comunidad de Cuayare es una comunidad netamente indígena, donde vamos a encontrar diferentes etnias que la conforman. Es una población aproximadamente entre 350 y 360 habitantes, de los cuales 207 son menores de edad y son los que conforman la comunidad educativa, alumnos de la institución educativa Simón Bolívar. Hola, hola, hola.
Mira, Yaret. Mira, Yaret. ¿Pancho? Si se pierde un pan, es Yaret. ¿Pancho? Vale, bye. Mejor dicho, que alguien acá donde vaya. Concierto como el que siempre hacemos en las comunidades. Va a haber juegos, van a repartir regalos, vamos a concursar, van a haber solos. En Jóvenes por la Paz es muy importante también la necesidad y la labor de el maestro, el director de la banda, el maestro Isidro. Isidro ha representado en Jóvenes por la Paz el corazón, el motor de lo que es la banda y lo que es la organización. Sin el maestro Isidro, yo creo que no hubiéramos podido tener lo que tenemos hoy, con lo que contamos, como es la asociación y en sí lo que es la banda Jóvenes por la Paz. En nombre de la institución educativa Simón Bolívar, reciban un cordial saludo. En nombre de los profesores, personal administrativo, estudiantes y comunidad en general, a la banda musical Jóvenes por la Paz de Inírida, Guainía, proyecto concertado con el Ministerio de la Cultura. Vamos a hacer un trabajo y vamos a hacer un jueguito, ¿listo? Vamos a hacer nosotros un concierto pedagógico en donde vamos a participar la banda y van a participar ustedes, los muchachos de danza. Pero ¿quiénes son los que salen premiados? Ustedes. Tenemos unos regalos que la gobernación ha querido donar hoy o darles a los muchachos que sean los más pilosos. Entonces aquellos niños que contesten bien, que ganen puntos, se les va a dar unos detalles, unos regalitos que trajo la gobernación junto con la banda musical Jóvenes por la Paz. Entonces quiero ver cómo es el colegio. Vamos a mirar qué niños pilosos aquí y van a aprenderse las cosas. Van a memorizar cómo se llaman esos instrumentos que estamos haciendo y el que conteste bien se le da un detalle. ¿Listo? Un regalo. Como ustedes observan, es un grupo de personas que interpretan instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Levanten los instrumentos de viento, muchachos. Esos son los instrumentos de viento. Listo, bájenlos, muchachos. Gracias por su aporte. La percusión, levanten los de percusión. Esos son instrumentos de percusión. ¿Listo? ¿Ya aprendieron ahí? Listo. Los de viento y los de percusión. Esos instrumentos conforman una banda. Vamos a interpretar otro tema, Misión Imposible. Es un tema clásico. Mientras ustedes estén pensando, porque en la próxima intervención empezamos a repartir los regalos. ¿Listas? Voy a hacer preguntas. Thank you.
en la banda hay dos clases de instrumentos. ¿Cuáles son? Uno es de viento y el otro es de percusión. Bueno, listo, vale, vale. ¿Cuál es tu nombre? Libardo, un aplauso para Libardo. Muy bien. El concierto es un concierto pedagógico en donde los niños están aprendiendo cómo se llaman los instrumentos, qué estamos haciendo, qué es una banda, para qué sirve una banda, y lo estamos invitando a que ellos también hagan parte del proyecto, que también sean integrantes de la banda. Entonces, en las comunidades la idea es como llevarles una información pedagógica para que ellos también se diviertan, conozcan el proyecto, ellos también se involucren en el proceso, participando, haciendo un trabajo de concurso, que ellos también se integren con los mismos muchachos de la banda e interpreten un instrumento o dos instrumentos del proyecto para que ellos miren lo difícil o lo fácil que puede ser estar en el concierto o integrar la banda. Y pues el enfoque es, de la banda como tal, es dos objetivos muy claros, que es el cultivo de valores a través de la música. Es como lo más importante del proyecto. Y el otro es el aprendizaje de un instrumento musical para banda. Son los objetivos más claros. Nosotros, o sea, yo soy como director, soy consciente de que más adelante ellos de pronto no puedan seguir la carrera de música o no la puedan, pero entonces uno ha sembrado en ellos ciertos valores que de aquí a mañana les va a servir en la vida, que lo van a reconocer a uno como director, que va a dejar una huella en el corazón de ellos y que va a ser un proceso grande en el departamento, en el municipio, ya que pues por dificultades de distancia, de la parte económica y otras, pues no tenemos el mismo nivel que otras bandas, pero la idea es seguir trabajando en frontera con los muchachos y la gente de aquí. Y que no sea la última, la primera, ¿no? Por acá lo invitamos, claro. Estamos con la gente acá también. Bienvenidos por acá. Gracias. Esperamos una nueva visita. Chao, muchachos, chao. Chao, muchachos. Chao, chao. Bacano que participaron. Chao. Yeah.